Yo por primera vez me voy a poner un poco serio. ¿Qué pasó? Uy, guarda. Debo plantearte una cuestión que pasó acá, en el trabajo. ¿Qué pasó? En peligro sin codificar. Por primera vez, lamentablemente, me clavaron un puñal por la espalda. No, no. ¿Qué pasó? Viví una situación que nunca en mi vida pensé que la iba a vivir. ¿A un compañero? ¿No? Sí. No voy a decir el nombre. Te podés dar pistas. ¿Qué pasó? Yo llamé a Peligro. Viste que acá hay un segmento que se llama, sí, Peligro Investigación. Peligro Investigación, sí. Exactamente, sí, sí, sí. Porque a mí me habían dicho, yo no quise creer, pero bueno, lamentablemente pasó. ¡No! Ahora no, por favor. Investigación. Creo que tiene algo que ver con todo lo que estás diciendo. Totalmente. A ver, Peligro, sí, Investigación. Siempre la verdad. Mira. A ver, ¿qué pasó, Pichu, por favor? Peligro Investigación. En esta edición especial trataremos el caso de El Pichu que no es. Recibimos un llamado a nuestra atenta producción. ¿Peligro Investigación? De un conocido actor uruguayo que vamos a proteger sin decir su verdadero nombre. Solo lo llamaremos Pichu. Bueno, soy yo. Fernando Pichu Estraneo Díaz, o Pichu, se puso en contacto porque vio varios avisos sospechosos en distintos medios. Y hasta le llegó por WhatsApp. Pichu y Pachu, dúo ideal para ponerle el humor que le falta a tu fiesta. Hasta acá, nada raro. Pero por un run run de pasillo que siempre está presente... Soy un run run de pasillo. Algo a Pichu le hizo dudar de algo. La verdad que tengo mis sospechas, pero no lo quiero creer. La verdad no lo quiero creer. Nosotros llamamos a uno de esos teléfonos con él enfrente. Está llamando. Tengo miedo que sea verdad. Tengo miedo que sea verdad. Hola. Sí, ¿qué tal? Para contratar a Pachu y a Pichu para un evento este sábado. ¿Están los dos? Ok. Vaya, vaya. Aquí la primer sorpresa. Un abrazo. Grande, Pachu, ¿eh? Pero no puede ser, si yo el sábado no puedo. Le dije que tenía otras cosas. ¡Acá hay algo raro! Entonces armamos alto operativo y decidimos verlos con nuestros propios ojos. Y ¡jo! ¡Qué sorpresa, Teresa! Vino al evento Pachu, pero ese es Pichu. Volvamos un poco más atrás y veamos detenidamente qué captaron las cámaras. Los mangos por la foto. Ah, ¿cobran ustedes? Todo bien, pero... ¿Cuánto? ¿Y cuánto tenés? No, tengo 10. Bueno, dale. Buena onda esto de hacer guita sin laburar. ¡Pichu! ¡Buenísimo! ¡La cañita, Pichu! ¡La cañita! ¡No me podés hacer esto! ¡No me podés hacer esto! ¿Mucho show, Pachu? Mucho show. Sí, 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 pinta lindo. Algunos más baratos, otros más caros, pero se labura. Si uno no labura en esto, ¿por qué no quiere? Esta es la cara del Chantapuffy. ¡No! Hicimos que nos comíamos un caramelito, ¿no? Pero no fue más que un anzuelo para un cachalote. Le sugerimos al cómico uruguayo que lo encare en un cuarto que preparamos con cámaras ocultas. ¿Qué grabas hoy? ¿Qué te importa? ¡No! ¿Qué pasa? ¿Estás jodiendo? No, no te estoy jodiendo. Tenemos que hacer el programa, tenemos que grabar. Vos me estás jodiendo, Pachu, decí la verdad. ¿Sabés bien lo que me hiciste? ¿Me vas a reír? ¿Qué te dices? ¿Estás loco? Te hago reír porque te estoy hablando en serio. Por primera vez te estoy hablando en serio. Vendiste un montón de shows, Pichu y Pachu, y yo no fui. La cara del Richard Gere Rosarino lo dice todo. A mí te digo, me están diciendo, vos fuiste a tal lado. No, yo no. ¿Estuviste en el casamiento? Porque Pachu vendió Pichu y Pachu. Digo yo. Yo estoy helado, nunca me pasó esto, la verdad. Te llamé, vos tenés la agenda siempre ocupada, que lo llevas a tu hijo a fútbol. Sí, ¿verdad? Pero eso no. Eso y no estás nunca. Bueno, pero eso no quita de que vos me estés cagando por atrás, loco. No. Pero se me quedan los shows. Tantos años de amistad, Pachu, tantos años, loco. Hacemos una cosa. ¿Te doy 50 pesos? No es plata. No entendés lo que te estoy diciendo. Vos sabés bien una cosa. No, que es así. Me vienen a buscar a mí por la facha. Vos te llevan por la cañita. No. Que tenía tu onda, que era parecido.
le tiró los mangos y el show salió barro y la gente se sacó foto con él como si fuese vos. Me dejaste nadar, llevaste un flaco que andás a ver que no sabe hacer flaco, nada. Flaco no era. Bueno, era gordo, no importa. Pero un tipo que lo llevaste a sacar foto como si fuera yo. Y yo sabes que lo último que hago es eso, sacarme fotos. Primero brindo algo artístico, loco, porque la gente se lo merece. Hizo la cañita y Pichu, y ya está. Él hizo la cañita. Este es el comevidrio de Zona Sur que se hace pasar por Pichu Estraño. Otra máscara a la que le hacemos salir los hilos. Otra vez, el tren que llega a la estación Triunfo del Bien por el gran trabajo de Peligro Investigación. ¡Por favor, no puedo creerlo! Ahí quedó todo más o menos claro. Me parece que tenemos que utilizar las cámaras para hacer tu descargo, si es que tenés necesidad de hacer el descargo, pero me parece que... No tengo nada que decir, Pichu, acá esto lo vamos a aclarar con un abogado. ¿Hay alguien que se hace pasar por vos también? ¿Es el... Hay gente que se hace pasar por mí, así como se hacen pasar por Pichu también. ¡Es el triple! Se hace por mí y dice... Hola, ¿qué abogado? Si sos vos. No, yo no soy. El otro no es. Tiene el pelo más blanco el otro. ¡Veo! No, yo no soy, para nada. ¿Cómo no sos? No soy yo, flaco, te lo disculpo. Richard Gere, ¿no es? No, me conocés. Sí. Vos sabés que estoy siempre con la de News y todo, ¿no? Yo dudo que Pachu pueda hacer eso, pero ahora que las cámaras lo están mostrando, me parece que puede ser. Y bueno, me llegó la matrícula del colegio de los chicos. No me alcanza, sí. Entra, bueno, pero nada, me te la debo. Sí. Véndeme vos.